Un hecho trascendente se recuerda en México cada 5 de mayo. La Batalla de Puebla. Fue el ejército mexicano comandado por el general Ignacio Zaragoza el que venció a las tropas francesas en el año 1862. La historia cuenta que fue Benito Juárez, presidente de México, después de la Guerra de Reforma, en medio de una crisis económica, decidió detener por 2 años los pagos de la deuda externa a Inglaterra, España y Francia. Así, los 3 países europeos vinieron a México con el fin de cobrarse mediante una intervención armada. No obstante, Inglaterra y España decidieron marcharse luego de que el gobierno mexicano se comprometiera por escrito a pagarles. Pero no fue la misma situación con el tercer país. Las tropas francesas, que eran superiores en armamento y número de soldados, se quedaron y enfrentaron al ejército mexicano, mismo que con mucha valentía y unidad defendió a sus familias y hogares, y ganaron. Por ello, el 5 de mayo de 1862 se recuerda como la fecha en que el pueblo mexicano se llenó de entusiasmo y orgullo. La Batalla de Puebla simboliza el espíritu de lucha y amor a la independencia. Jesse Santiago, A Quien Corresponda. 30 años de historias reales con soluciones reales.